Esta es una compra que yo hice en París. Yo estaba de novia con el tenista, con Juan. Cualquiera le mando un beso, no, no hay ningún problema con él. Yo en ese viaje flashé como que era su esposa, no sé, millonaria, e hice todas unas compras como de botinera, pero con mi plata. Bueno, no es esto. Me olvidé que yo hice compras en ese viaje como si fuese la mujer de Federer, con mis pesos y me las olvidé en la caja tuve como un ataque con las carteras porque yo fui botinera lo recordarán y viví con mucha culpa el dinero porque no era mío yo nunca sentí que era mío me daba culpa el padre de la criatura por ahí me decía agarra comprá te lleva no 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 decía fui una botinera tan rancia me daba cosa me arrepiento me arrepiento. ¿Por qué, Jimena? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé qué me pasó. No sé qué me pasó. Como una venganza con las carteras que no acepté. No sé, como un empoderamiento con carteras, ¿me agarró? Una pérdida de. un monoambiente tendría que haber comprado. Moraleja, acepten, chicas. Si no tienen maridos chorros que están ahí pelotudeando con la guita de todos los argentinos, acepten todo. No sean boludas. No, no se fa, ay, no, ¿para qué vas a gastar? Gasta. ¡Que gaste!